Buenos días, mis hijos bellos, ¿cómo están? Hijos, hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me gusta mucho porque, pues, es muy interesante y yo pienso que se puede poner en práctica con mucha facilidad. Primero que todo, antes de empezar, quiero felicitarlos, mis hijos. Estoy muy orgulloso de ustedes porque hoy completamos 21 días de los tres hábitos que iniciamos. El de dar los buenos días, el de dar las buenas noches y el de todas las noches escribir nuestro diario, el diario que nos da conciencia de que estamos en el aquí y en el ahora. Entonces estoy muy contento porque 21 días, o sea que ya se ha convertido en un hábito. Ya si no lo hacemos, nos sentimos mal con nosotros mismos. Entonces es bueno crear hábitos para que nuestra mente entonces haga neurogénesis. Es una de las... Ah, el rico café colombiano. Es una de las tareas que nos mantiene vitales, que nos mantiene conscientes, que nos mantiene activos, alegres en la vida. Entonces, nada, hijos, felicitaciones, besitos, los amo mucho. Y ahora sí entremos en materia. Vamos a hacer un trabajo que se llama un onirograma. Onirograma es... Viene de la palabra griega oniro, que significa sueños. Entonces, sería la graficación de los sueños. Como yo le he expresado previamente en videos anteriores, uno puede tener sueños muy ilusos y uno con el pensamiento divergente puede tener de un solo objeto o un solo problema puede tener 100, 200 soluciones. Pero ahora vamos a tratar de hacer que sus sueños se vuelvan reales y ponerlos en contexto crítico, o sea, ponerle el pensamiento crítico. Perdón. Entonces, el onirograma consta de cuatro pasos que yo se los voy a graficar por acá. Entonces, se trata primero de establecer un tiempo en el cual vamos a desarrollar los sueños. Por ejemplo, digamos, el mío va a ser a 120 meses, por decir algo. Pero el de ustedes puede ser a 6 meses. Entonces, ustedes dicen, bueno, entonces pongo el plazo y paso número dos, en un papel, que ahorita ya les muestro cómo es, ponen tres columnas. La primera columna que se llama ser, la segunda columna que se llama hacer, y la tercera columna que se llama tener. Entonces, la idea es que colocamos en cada columna cinco sueños, digamos, que queremos ser, cinco que queremos hacer y cinco que queremos tener. En esos 6 meses, para ustedes, para mí, 120 meses. Yo les voy a enviar el ejemplo con 120 meses. Una vez tengan la columna de ser con cinco opciones, hacer con cinco opciones y tener con cinco opciones, pasamos al tercer paso. El tercer paso es escoger de esas cinco opciones, priorizarlas con dos opciones. Entonces, escogemos, por ejemplo, del ser,
que lo llamaríamos el A. El A tendría, de las cinco opciones, priorizamos en dos. Del B, que es el hacer, de cinco opciones, priorizamos dos. Y del tener, de cinco opciones, priorizamos dos. O sea que nos queda el A con dos opciones, el B con dos opciones y el C con dos opciones. Luego de que tenemos decantado eso, entonces pasamos al cuarto paso, que es el costeo económico. Entonces decimos, para ser, quiero ser un buen estudiante. Entonces, para ser un buen estudiante, no necesito ser, no necesito sino, bueno, yo creo que 0 pesos, ¿no? Y el segundo ítem, por ejemplo, quiero ser un escritor, por decir algo, como el caso mío, ser escritor. Entonces, eso me costó, por decir algo, en pesos colombianos, o me cuesta, pues vamos a hacerlo a futuro, ¿no? Me costaría unos 3 millones de pesos colombianos. Entonces, el 1, 0 pesos, y el 2 y el B, 3 millones de pesos. En el hacer, yo prioricé entonces hacer un libro, que es porque quiero ser escritor, y quiero hacer, no sé, se me ocurre que usted podría hacer. Quiero hacer un viaje al exterior. Entonces, ser escritor, hacer un libro y ser escritor. Entonces, costeo eso. Entonces, digo, hacer un libro, ya lo pusimos arriba, 3 millones. Aquí le ponemos, pues, 0 pesos porque no lo vamos a repetir. Y en hacer un viaje al exterior ponemos, por ejemplo, ir a Estados Unidos, por decir algo. Ir a Miami, entonces ponemos 5 millones de pesos colombianos. Entonces, ya costeamos el A y el B y costeamos el tener. Entonces, en el tener ponemos dos opciones. Ponemos, quiero tener un televisor nuevo que me cuesta 1.500.000. Entonces, 1.500.000. Y quiero tener unos tenis nuevos que me cuestan 60 mil pesos. Entonces, listo. Entonces, ya cuando tenemos el listado de el costeo del A, del B y del C, entonces lo sumamos y lo dividimos entre los 6 meses. Entonces, los 6 meses nos dan, cogemos, digamos que nos dé 10 millones de pesos, por decir algo, y lo dividimos entre 6 meses. En 6 meses, entonces tenemos que 10 millones de pesos dividido entre 6 meses podría ser como de 1.60, 1.600.000 por mes. Entonces eso lo dividimos entre 30 días. Entonces 1.600.000 dividido 30 sería más o menos como de 50 mil pesos, como de 60 mil pesos diarios. Entonces, más le multiplicamos 1.3 a ese 60, entonces me da, porque 1.3, ¿por qué? Porque al diario hay que sumarle lo que me gasto diariamente, los gastos diarios de transporte, de comida, todo eso. Entonces, en vez de 60 mil pesos sería 6 por 3, 18, como 78 mil pesos. Entonces, mi costeo diario, yo después se los envío discriminado y en papel para que lo entiendan, sería de 78 mil pesos diarios que debería yo ahorrar para completar en 6 meses la plata para cumplir mi sueño de hacer un libro, viajar a Miami, comprar un televisor, comprar mis tenis, ser escritor y ser un buen estudiante. Eso es, mis hijos bellos. Se llama onirograma
Yo les voy a poner por acá los diferentes ejemplos y entonces para que ustedes lo hagan, como ya hicimos el reto de los 21 días y quedó muy bien hecho porque todas las noches ustedes lo cumplían, ahora vamos a hacer esta tarea. No hay que hacerlo sino una sola vez, hacerlo bien hecho, me lo envían y entonces vamos haciendo el seguimiento mes a mes a ver cómo van con el tema del costeo económico, porque todo sueño debe tener su presupuesto. Eso es, mis hijos bellos. Los quiero mucho. Chao. Los amo.